I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't nuestros amigos de Pixel Producciones definitivamente se han lucido y tenemos los estándares internacionales. De igual forma, les decimos gracias y felicidades a nuestros estimados profesionales de las redes sociales y los gráficos online. Ellos son Joaquín Ruiz y Marcos Medina, porque no solamente se han lucido a través de la plataforma digital, sino también durante este show, y eso que apenas está iniciando. Y por supuesto, también le decimos gracias a José Martínez, quien es el fotógrafo oficial de la edición 2022 de Teen Universe, directamente desde Managua, Nicaragua. Viviane, ahora es el momento de que nos informes acerca de lo que está pasando con la primera categoría que vamos a premiar. En la noche de hoy comenzaremos otorgando los premios de Mejor Traje Nacional. Pudimos ver trajes hechos por hermosos diseñadores llenos de ingenio y diseños innovadores. En la noche de hoy otorgaremos 5 premios de traje nacional y comenzamos con el 5º lugar. Así es, prepárense entonces porque es la primera categoría que vamos a premiar completamente en vivo desde la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Viviane, te concedo el honor. We're starting naming the 5th place for national costume. And the winner is Teen Universe Venezuela. The 4th place for national costume is Nicaragua.
In this top five, in third place, we have Mexico. The second place is for Philippines. And the winner for best national costume belongs to Caribbean Island. Este apenas fue el primer premio de la noche y estoy completamente seguro que han disfrutado el opening. Sin embargo, tenemos más sorpresas. Por esta razón, luego del corte comercial, visualizaremos a cada una de estas bellas candidatas pertenecientes a los 5 continentes del globo terráqueo con una pasarela espectacular que ha elaborado la directora artística de la edición 2022 de Teen Universe, Amarilis Sosa, y estarán utilizando un diseño exclusivo elaborado por nuestro artista y multipremiado diseñador a nivel mundial, Bismarck Martínez. Don't go anywhere, this night is just getting started. Ya regresamos con más de Teen Universe 2022. Soy Mariel Molina, Teen Universe Honduras 2022. Mi propósito para en 10 años verme como una mujer profesional, independiente, empoderada, siendo una imagen para nuestras jóvenes y niñas. Hello everyone, I'm Bianca Bazilla. I'm Miss Teen Universe Canada and I'm 17 years old. In 10 years, I see myself opening my own orthopedics practice in the United States where I could pursue my modeling and acting career and hoping by that time I would compete in the Miss Universe pageant. Hola a todos, yo soy Alison Jacome, representante de Italia en el Teen Universe. El día de hoy, el consejo que le doy a la juventud es de luchar por su sueño. Yo quiero que tengan bien presente que la mente y la boca tienen poder. Cualquier cosa que ustedes se propongan, lo van a luchar. Hola, hola, soy Valentina Arias, Teen Universe Colombia. Y en un futuro me proyecto siguiendo emergiendo en el mundo del entretenimiento, participando en diferentes reinados y plataformas a nivel internacional y dejando mi país en lo más alto. Namaste, Stevaro. I am Sahara Hangma Subba, a believer and a dreamer. And I am representing my beautiful country, India. After 10 years of now, I see myself inspiring more than 10 millions of girls. More than 10 millions of girls getting inspired by my life story, by my history, by my autobiography. Hi, my name is Alexia Lopez.